Con la inscripción del movimiento Suma se completó el registro de los 8 binomios presidenciales. Ahora todos deberán pasar por una etapa de impugnaciones para luego ser calificados definitivamente por el Consejo Nacional Electoral. Concluido ya el plazo para la inscripción de candidaturas, la papeleta para la elección de presidente y vicepresidente de la República estaría lista y quedaría de la siguiente forma. Por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y Perla Boyes. Por el PRIAN, Álvaro Noboa y Anabela Asín. Por el Partido Roldosista Ecuatoriano, Abdalá Bucaram y Denis Ceballos. Por la Unidad Plurinacional de Izquierdas, Alberto Acosta y Marcia Caicedo. Por el Movimiento Creo, Guillermo Lasso y Juan Carlos Solines. Por el Movimiento Suma, Mauricio Rodas e Inés Manzano. Por Ruptura, Norman Wright y Ángela Mendoza. Y por Alianza País, Rafael Correa y Jorge Glass. De ellos, solo Álvaro Noboa ha superado la etapa de impugnaciones, pues desde la inscripción de los candidatos corren 24 horas para la notificación a todas las tiendas políticas y 48 más para que se presenten objeciones. Como Noboa fue el primero en inscribirse el pasado domingo, para él ese plazo concluyó sin que nadie lo haya impugnado. Para el resto de candidatos, los plazos siguen corriendo. Las objeciones solo las pueden presentar sujetos políticos acreditados por el Consejo Nacional Electoral. Si no hay ninguna impugnación, el Consejo calificaría estas candidaturas la próxima semana.